Cortés junto a Mario Alberto, el matador. ¡Qué pez! Se viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Que el fútbol de hoy sea bueno cuando se enfrente Santos y Pumas. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Vemos las posiciones del equipo, pero también la intención de juego que va a tener el conjunto en general. Va a presionar lo que le dure y donde puede encontrarle rédito, mientras más temprano mejor, ahí estará presionando. Pero pasa por los jugadores y la actitud que estos llevan a la cancha. Hay que cuidar mucho el fútbol, Mario Alberto, pero también este mensaje va para quienes están escuchándonos en casa. Hay muchos buitres rodeando este diamante y se quieren quedar todo para ellos. Y por desgracia, así es, Fernando. Pero bueno, cuando vemos que hay muchos chicos con la camiseta de Messi o de cualquier otro jugador, yo creo que el fútbol está salvo. José Juan Vázquez. Ahí están buscando el carril exterior. Se viene el saque de manos. González. Está reclamando compañía. Si lo clava, lo gana. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Diego Valdés. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. ¡Se animó y le pegó! Buen trabajo del arquero. Felipe Mora. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se viene atacando, no está solo. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. ¡Le pega fuerte! ¡Enorme paradón! Este es una de aquellas para ganar partido. Y el referí que da tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Atento con el pase, bueno. La que se acaba de perder. Fernando, coméntalo vos, porque yo no tengo palabra para esto. Marito, ¿cómo perdonaron en esta jugada? Increíble. No sé cuándo le va a volver a caer otro centro así, pero el remate estuvo terrible. Una pelota regalada. González. Felipe Mora. Rodríguez. José Juan Vázquez. ¡Eh!
Esta puede ser buena. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Diego Valdés. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Julio Furch. Emilio Rantia. Muy bueno el robo de la pelota. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito. Fácil recuperación del balón. A continuación el lateral. Diego Valdés. José Juan Vázquez. Ahí se viene y si se anima lo clava. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. ¡Ojito! Es una gran bocha. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. No logra pasar bien la pelota. Está transitando el perímetro del área, buscando el espacio. ¡Julio Furch! Una tajada tranquila para el arquero. Y sigue con la pelota. Kevin Escamilla. Diego Valdés. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Ahí se viene el disparo. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Julio Furch. ¡Ojo con esto! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. ¡Dispara! Se metió justo a tiempo. Kevin Escamilla. Felipe Mora. Interceptando el pase. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Ahí se viene y lo va a tener. Es bueno lo del arquero, sigue el juego. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Han llegado al descanso, Mario, y uno le cuesta creer que sigan empatados. Han existido bastantes oportunidades, pero hay que invocarla. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. ¡Le pega fuerte! ¡Enorme paradón! ¡Este es una de aquí! Atiende con el pase, bueno. ¡La que se acaba de perder! Fernando, coméntalo vos, porque yo no tengo palabras para esto. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. ¡Ahí se viene el disparo! Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. We'll be right back.
Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Julio Furch. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Diego Valdés. Y sigue con su magia tocando el balón. Atento, que parece buena. Julio Furch. Ahí está, ahí está. Está intentando por el costado. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnico. Ahí llegó justo a tiempo. González. Felipe Mora. Mueve la pelota con mucha tranquilidad. González, estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Tiro de esquina justo al corazón del área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Kevin Escamilla. Ahí tiene con quien apoyarse. David Cabrera. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. José Juan Vázquez. Atento que se viene. El árbitro que decide marcar penal y no hay duda. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Falta tras esa barrida. Se avecinan los cambios. Veremos cómo estos influyen en el partido. ¡Enorme a volar! ¡Qué gran Superman! Superman o un tigre vendado. Protegiendo muy bien su meta. Este arquero normalmente no tiene tanta suerte, pero hoy la tuvo toda. Le damos todo a los pateadores, pero ojo que los arqueros también juegan. Cuando los compañeros se habían dado vuelta ya para sacar de la mitad de la cancha, se perdieron lo mejor del partido. ¡Qué atajadón! ¡Este es el remate! ¡Preciso el arquero! David Cabrera. González. Y después de la entrada, la pelota lateral. Kevin Escamilla. David Cabrera. Felipe Mora. ¡Se ve el zapatazo! Y como dice Fernandito, un peluche. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Luis Quintana. Figueroa. Fantástico movimiento para sacarse al rival. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Ahí se viene el disparo! ¡Qué mal que le pega la pelota! ¿De dónde se fue? Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Interceptando el pase. José Juan Vázquez. Una pelota regalada. 10 minutos para que se termine el partido.
Está intentando por el costado. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Julio Furch. Ojo que se puede venir la contra. Y ahí vuelve cada uno a su posición. Se terminó la contra. Ahí va, habilitado para definir. Una jugada de ataque interrumpida. ¡Le pega fuerte! Ya le está viendo, se viene una oportunidad. ¡Moreno! ¡Gran atacada, pero sigue el juego! La deja de la pelota justita el rival. Se saca la pelota de encima. Espectacular, Fernando, lo del arquero. Una atacada fantástica y el partido sigue empatado. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Otra vez la bocha cambia de dueño. Rivas. Emilio Rantia. Aquí la tienen, puede ser la última jugada para ganar el partido. Si la meten ahora no habrá tiempo para la reacción. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando. ¿Le puede pegar? Así llegamos al final del partido, empatados. La pelota, a ver qué puede conseguir con ella. ¡Le pega fuerte! ¡Enorme paradón! Este es una... ¡Atente con el pase! ¡Bueno! ¡La que se acaba de perder! Fernando, coméntalo vos, porque yo no tengo palabras para esto. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. ¡Es un disparo! Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Pone la pelota con mucha tranquilidad. ¡González! Estamos ante posiblemente... El árbitro que decide marcar penal y no hay duda. Superman. Superman o un tigre vengado.